Creo que ella me escuchó, ¿será? Buenas tardes a todos. Perdón, es que no me di cuenta que tenía mis... Uy, que tenía mis audífonos puestos aquí. Y pues por eso, estaba en el micrófono de los audífonos. Si ya se escucha, díganme para saber que eso ya quedó resuelto, por favor. Y si no, pues para ver qué hago. Bien, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Uy, está un poco chueca de pantalla, pero pues ya que se le va a hacer. A ver. Mi cámara está. Según que está ya más derechito. Sí, creo que ya quedó. Bien, bueno, muchas gracias por su ayuda. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con la clase de microbiología de la carne de ave, huevo y sus productos. Esa no la... Esa no se las puse en video, ¿verdad? Nada más fue la de leche. Entonces, hoy vamos a empezar con la microbiología directamente del pollo, porque aunque es carne de ave, pues sí se utiliza más como referencia siempre la del pollo, pues porque es la más consumida. Ahorita vamos a revisar eso y también vamos a abordar un poco sobre la microbiología del huevo. Entonces, déjenles comparto la pantalla para que podamos empezar. Y listo. Según yo, ahí ya deberían estar en mi pantalla y ya está. Entonces, pues bueno, si veo que no hay más dificultades técnicas, voy a empezar. Entonces, ya hemos estado revisando la microbiología de algunos productos en particular o de algunos tipos de alimentos o, por ejemplo, del agua. Hemos revisado con respecto a el agua, la leche, algunos tipos de queso y también con respecto a frutas y hortalizas, sobre todo enfocado a la prevención. El día de hoy toca a la microbiología de la carne, de ave, del huevo y lo que se conocen como productos. Este es el contenido que vamos a revisar. Cuando decimos carne de ave, en realidad la carne de ave puede ser de varios tipos. Puede ser carne de pollo, de pavo, pato, ganso o algún otro. Sin embargo, la realidad es que la carne en porcentaje, en nivel de consumo, el pollo siempre rebasará a todas las demás. De la carne de pollo que se consume en el... De la carne de pollo, de la carne de ave que se consume en el mundo, un 86% es de carne de pollo. Le sigue la de pavo, luego la de pato, la de ganso y otros tipos. Dentro de esto, la tendencia además siempre se ha considerado que es así el incremento. Desde en la primera gráfica, la que está en la parte de arriba, la referencia es de la FAO Stat. Tenemos en América al menos una tendencia siempre hacia mayor consumo de carne de pollo con respecto al tiempo. Esto es porque en comparación a otros tipos de carne, sobre todo contra la carne de cerdo y también en parte contra la carne de res, se menciona que tiene mayores beneficios, que aporta menos grasa a algunas partes, ahorita la vamos a revisar. Entonces, siempre como que se considera un tipo de carne más saludable. En cuanto a los países que son los principales productores de carne de pollo en el mundo, el primer lugar es Estados Unidos, sigue China, y en quinto lugar, en quinto lugar más o menos está México. México es un país que sí produce carne de pollo, incluso para exportación, aunque el principal productor siempre es Estados Unidos. Y en cuanto a los productos de origen animal que se consumen en América, tenemos que el huevo es además uno de los productos principales y es algo que comemos prácticamente aquí en México, comemos prácticamente diario o varias veces por semana. Entonces, tanto por un lado, la carne de pollo como el huevo, pues son productos ampliamente consumidos. ¿Cómo vamos a definir a la carne de ave o a la carne de pollo? Nomás denme un segundo, déjenme ver que todo siga bien en el chat, porque ahora no tengo el otro celular. Sí, todo bien. Nadie se ha quejado de nada. Volviendo. ¿Cómo vamos a definir a la carne de ave? Se trata justamente del tejido muscular que puede tener la piel adherida, que esto va a ser una diferencia con respecto a la carne de res, que la carne de res no tiene piel, la piel adherida. Hay un paso en el que se retira. También incluye tejido conectivo y algunos órganos comestibles de las especies comúnmente usadas, aunque en la carne de ave como tal no involucra estos órganos, pues sí, también se venden y se comercializan, incluso para un caldo de pollo, pues te comes todo junto. En cuanto a la composición de esta carne, el pollo de engorda, en las canales,
su cantidad de agua es alta, como toda la carne. 71% en las canales, en las gallinas es un poco más baja y en los pollos de grasa media y pollo asado es similar. En cuanto a la composición de proteína y de grasa, tenemos que el pollo frito, asado y pavo tienen un 20% de proteína y el pato, por comparar, el pollo frito y el asado y el pavo, perdón, tienen un 20% de proteína. El pato, por ejemplo, la carne de pato, es una carne que es más baja en proteína y mucho más rica en grasa que con respecto a las otras. Mira, ¿quién pensaría que el pollo frito, según esta tabla que saqué de la Comisión Internacional de Criterios Microbiológicos, el pollo frito puede llegar a tener menos grasa que un pollo asado, por ejemplo? Que sí tiene sentido, ya ven cómo se procesa el pollo asado, que se sumerge en aceite y todo eso. Y el pavo. Pero fíjense cómo, aún así, la carne de pato en sí misma será más grasosa que la carne de pollo. Esto es importante desde el punto de vista microbiológico por el tipo de microorganismos que se van a favorecer ahí, pero también le da cierta textura a la carne. Si ustedes han comido carne de pato, van a sentir que es una carne muy como blanda, muy suavecita, que como que se deshace, es porque tiene un gran contenido de grasa, entre otras cosas. Hay varias propiedades de la carne de pollo, como la actividad de agua, obviamente es una actividad de agua muy alta, aunque siempre va a depender del tiempo de almacenamiento, sobre todo si el aire es seco. El pH de la carne va a variar entre las diferentes zonas del pollo. La zona que podemos considerar un poquito más ácida es la parte de la pechuga, el pH de 5.7 a 5.9, y se alcaliniza un poco en la parte de las piernas o de la piel. También se va a modificar el pH con respecto al estado de madurez. Mientras mayor sea la edad del pollo, la carne se va a ir poniendo más alcalina. En cuanto a sus productos, podemos dividir los productos del pollo entre que cuando se vende como crudo, que sea fresco o congelado, que puede ser en piezas, entero sin vísceras, entero con vísceras, las propias vísceras en forma de carne molida o marinada. Dependiendo del nivel de procesamiento, es la carga microbiana que esperamos. Dentro del propio pollo crudo, la carne molida de pollo crudo es la que se considera tiene la carga microbiana más alta. Esto es por la microbiota que le aporta el molino propiamente y porque al romper los tejidos de la carne se van a liberar sustancias nutritivas que pueden incrementar la carga microbiana, es decir, que los microorganismos se multipliquen. Dentro del pollo, por ejemplo, de las que están ahí, el pollo que esperaríamos tuviera menor carga microbiana sería el pollo entero sin vísceras, siempre y cuando las vísceras se hayan retirado correctamente, como lo vamos a ver más adelante, porque las vísceras pues tienen una alta carga microbiana. La parte, por ejemplo, en la que se corta en piezas, sí aporta eso, carga microbiana, pero mientras menos procesado esté, pues mejor, menos fuentes de contaminación a las cuales se expone. También tenemos por otro lado que son cocidos no curados, como por ejemplo los productos de la pechuga, barbecue, el entero horneado, frito, el enlatado. También tenemos los que son cocidos curados, como ya son todos los productos de pechuga de pollo, salchicha, jamón, paté. Y por último tenemos el pollo en su presentación seco, como carne de ave seca, salchichas secas o semisecas, caldo, como el cubos que se utilizan para el sazonador. Se utilizan, pues, a veces carne, piel, vísceras para crear esa mezcla deshidratada y también pues las grasas de pollo que se pueden comercializar. Ya viendo directamente el proceso y cómo impacta en la microbiología, primeramente el pollo va a tener ciertos microorganismos que conforman la microbiota normal de la piel. Nos vamos a enfocar a la de la piel, pero obviamente conlleva las plumas, nada más que durante el proceso las plumas se retiran, pero claro que varios microorganismos van a permanecer ahí. En la microbiota de la piel vamos a tener la que es permanente y la que es transitoria. Y también la que les digo de las plumas, pero que se quedan durante el sacrificio. Y hay otra microbiota que es de los contaminantes que son adquiridos durante el proceso, es decir, toda la que viene de los equipos, del agua, de los propios trabajadores, incluso de otras aves. Este sería como un diagrama de flujo generalizado del procesamiento para la obtención de carne. Las etapas que están marcadas con azul son muy importantes porque impactan a la microbiología en cuanto a la reducción de la carga microbiana. O si se hacen de manera correcta, podríamos tener una reducción. Estamos hablando nada más de carne cruda. Y las partes que están de color verde también van a impactar para reducir la carga microbiana, pero son puntos donde
se puede llegar a cometer errores. Lo vamos a ir revisando más adelante. Si no se hace de manera correcta, entonces podríamos llegar a incrementar la carga microbiana. Vamos a empezar desde la granja. La microbiota de los pollos en la granja va a variar enormemente en función de las condiciones. Por ejemplo, el agua y el alimento que se les proporciona. En cuanto a la cantidad de alimento, existen algunos estudios donde si el alimento de los pollos se adiciona de probióticos, podemos evitar la colonización de los animales por algunos patógenos, incluso patógenos humanos, también patógenos de pollos, obviamente, pero incluso patógenos humanos, como es el caso de Salmonella. Entonces, hay alimento preparado de manera especial para favorecer su salud. La sobrepoblación y las prácticas sanitarias también son muy importantes. Cuando en un ambiente sobrepoblado los microorganismos se transmiten con mayor facilidad y las condiciones higiénicas pueden llegar a ser más complicadas. Además de que los pollos en sí mismos no son como muy, vaya, defecan, por ejemplo, encima de los comederos y se llena todo ahí de materia fecal. Entonces, un patógeno se disemina muy fácilmente entre toda la producción. Existen ciertos cuidados que les voy a recomendar ahorita en una guía para que los lean. Durante el transporte es muy importante el hacinamiento, la distancia y el estrés. Se transportan en cajas como las que estamos viendo ahí, que son cajas especiales, y está regulado, que les digo, el manual de buenas prácticas que les voy a recomendar ahorita, está regulado la cantidad de pollos que se pueden colocar en cada una de esas cajas para evitar justamente que estén muy apretados. Lo que ocurre con cuidar esto es, debemos prevenir el hacinamiento. Debemos, en la medida de lo posible, que las distancias de transporte no sean muy largas. Todo esto para prevenir el estrés. Lo que ocurre con estas aves es que cuando están estresadas, defecan o incrementan la cantidad de materia fecal que secretan. Entonces, los pollos que están en la parte de arriba, pues si defecan mucho, podrían contaminar a los que están abajo y luego esos a los que están abajo, y pues terminaría siendo como mayor la dispersión de la contaminación. Entonces, por eso hay que cuidar estos detalles para reducir los riesgos. Todo eso tiene un efecto en la microbiología. Después llegamos a las etapas de recepción del pollo colgado, que es cuando el animal pues, se coloca sobre unos ganchos, todavía está vivo, y luego se coloca de las patas. Les voy a poner unos videos para que entiendan hacia detalle el proceso. Y luego se les da una etapa que se llama aturdimiento, que se hace de manera eléctrica, y luego se pasa al desangrado. Todas estas etapas podrían tener un impacto en la microbiología. Vamos a ver qué nos dice la investigación. Según la investigación, dice que cuando se hacen de manera correcta, estas no van a tener un impacto significativo, pero repito, se hacen de manera correcta, porque, por ejemplo, el aleteo de las aves, el personal operativo y los ambientes con poca ventilación se han asociado a un incremento en la prevalencia de algunos microorganismos patógenos como E. coli, Listeria, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, entre otros. Además, cuando se llega a la parte del aturdimiento, si se hace, pues se puede hacer eléctrico en una atmósfera modificada de dióxido de carbono, el más frecuente es el aturdimiento eléctrico. Ahí están las aves colgadas para que más o menos imaginen cómo es. Aquí es muy importante que se controlen los tiempos y la intensidad del aturdimiento eléctrico, porque si se hace por tiempos muy prolongados y con una intensidad baja, mejor dicho, se favorece que los animales defequen como un reflejo al aturdimiento eléctrico. Y como están de cabeza, pues cuando defecan, la materia fecal va a escurrir sobre el propio pollo y eso va a incrementar el riesgo de contaminación de la carne. Además de que los pollos son reservorios naturales de patógenos humanos como Salmonella y Campylobacter. Entonces, es imposible, pues sí, es que no se puede lograr que durante la granja estemos seguros de que los pollos no van a tener Salmonella. Y no se puede que no tengan Campylobacter, pues Campylobacter es prácticamente microbiota normal para ellos. Entonces van a llegar a nuestras instalaciones donde los vamos a procesar y van a tener Salmonella y van a tener Campylobacter, principalmente en los intestinos. Entonces nosotros debemos prevenir que la materia fecal contamine toda la carne. Luego llega una etapa que se llama escaldado. El escaldado tiene por objetivo reblandecer las plumas para que sean fácilmente retirables en la etapa de desplumado, que es la que sigue. Se suele hacer por inmersión en agua caliente. Recuerden que cualquier persona que se encargue en la microbiología de los procesos, siempre que vea cualquier cuestión que sea por inmersión, sobre todo si el agua está estancada,
sí es un asunto de mucho cuidado por respecto a que se dispersa la contaminación. Ocurre en las frutas y hortalizas cuando se lavan de manera industrial en tanques de lavado, y ocurre también en los pollos, que si hay materia fecal ahí y está, imagínense, como una tina donde hay agua caliente, es tan sumerge y sumerge los pollos. Si unos tenían materia fecal contaminada y esa queda ahí, se va a hacer un caldo de popó, y pues todos los pollos que estés metiendo van a estar contaminados también. El calentamiento puede hacerse de manera suave, por ejemplo, 52 grados centígrados por 3 minutos, y eso se caracteriza porque no remueve la epidermis. O se puede dar un calentamiento fuerte, que serían 58 grados centígrados por 2.5 minutos, y este sí remueve la epidermis. Pero lo malo es que se puede favorecer la adhesión de salmonela y microorganismos deterioradores. Ocurre que estos tratamientos, por mucho que se llamen suave y fuerte, en realidad ninguno es suficientemente fuerte como para destruir patógenos. Cuando un tratamiento de temperatura no alcanza los 60 grados centígrados, no tenemos una reducción significativa de salmonela, y menos por los tiempos tan cortos como 2.5 minutos. 58 grados a lo mejor por muchas horas podría, pero no es algo que se aplique en realidad. Entonces tenemos un tratamiento que es fuerte desde el punto de vista de la epidermis y del tejido del pollo, pero no desde el punto de vista de los patógenos. No es una medida de control como tal, o sea, no está diseñado para destruir microorganismos, está diseñado para remover las plumas. También se puede hacer por aspersión de agua caliente, que es un mucho mejor tratamiento porque al no tener agua estancada, previenes esa acumulación de suciedad que va a estar contaminando el resto de las canales. Y también se puede hacer a través de vapor de agua. Tanto la aspersión como el vapor de agua son mucho mejores prácticas de escaldado que la inmersión. Pero la inmersión es un tratamiento que está más ampliamente utilizado, porque requiere menos nivel de tecnificación. Además, en el escaldado debemos procurar que el agua esté circulando, o sea, que haya circulación de agua. Y de preferencia remoción, tener algunos filtros. Es decir, si va a estar el agua estancada ya, pues al menos que haya una recirculación, y esa recirculación involucre algunos filtros para que se esté removiendo materia orgánica y que haya además un producto antimicrobiano, sería como la forma ideal para reducir los riesgos, aunque eso nunca va a garantizar. Siempre que sea agua estancada, tenemos el problema de la dispersión de la contaminación. Y ya si se llega a suficiente materia orgánica y demás, incluso la multiplicación, si dura muchas horas ahí, se vuelve un caldo de cultivo. Es muy importante que se prevenga la acumulación de la suciedad del ambiente, o los microorganismos que vienen del ambiente, de plumas, piel, patas, tracto intestinal. Todo esto va a aportar microorganismos al agua del escaldado. Por eso les digo que hay que buscar estrategias, o la mejor estrategia siempre serán las de aspersión o las de vapor de agua, que previenen la acumulación de los microorganismos que vienen de ahí. En el escaldado podría ocurrir, hay algunas investigaciones que dicen que podría ocurrir una reducción si se aplica de manera correcta en cuanto a temperatura, circulación, remoción de agua sucia, ingreso. Por ejemplo, en esta tabla, que también es de la Comisión Internacional de Criterios Microbiológicos, tenemos en la primera columna microorganismos diferentes, todos son indicadores. Tenemos E. coli, enterobacterias, cicrótrofos y cuenta aeróbica en placa. Tenemos un primer tratamiento que es a 60 grados centígrados por 115 segundos, y tenemos un segundo tratamiento que es a 53 grados centígrados por 128 segundos. Este segundo tratamiento es el que podríamos decir que se parece más a los que les dije, que son como los estándar. Este ya sería como una propuesta de tratamiento, elevando un poquito más la temperatura, pero con la reducción del tiempo. Si se fijan, cuando eran 52 grados, teníamos 3 minutos. Cuando eran 58 grados, teníamos 2.5 minutos. Bueno, lo que ellos proponen es 60 grados centígrados por solamente 115 segundos, que son menos de 2 minutos. Entonces, vean cómo esta es la carga microbiana de todos los indicadores que teníamos antes del tratamiento y después. El E. coli se logra reducir casi en 3 logaritmos. Las enterobacterias, el 2 logaritmos era lo que ellos tenían como límite mínimo de detección para estas pruebas, o de cuantificación, mejor dicho. O no me queda claro si es un promedio, pero no tiene medidas de dispersión. Pero bueno, entonces de enterobacterias iniciábamos con 4.9, o sea, casi 5 logaritmos, y terminábamos con menos de 2, o sea, vamos a decir una reducción de 3 logaritmos. Algo similar
ocurre con los ciclotrofos, una reducción de dos logaritmos, y para las bacterias mesófilas aeróbias, o la cuenta aeróbica en placa, tenemos desde 7.9, o sea, casi 8 logaritmos, hasta 5, es una reducción más o menos de 3. Entonces, aquí pues podríamos decir que hay una reducción de unos 3 logaritmos cuando se aplica con estas condiciones. Esta situación no es igualmente clara cuando se aplica a 53 grados por 128 segundos, donde de E. coli tenemos una reducción de si acaso medio logaritmo, de la cuenta aeróbica una reducción también como de un logaritmo más o menos, ciclotrófos dos logaritmos y de enterobacterias dos logaritmos. Obviamente este tratamiento, al ser más severo en cuanto a temperatura, logra una reducción mayor. ¿Qué podría ser? Sin embargo, aquí sí es importante que se cuiden mucho las condiciones de la propia carne, porque si tú aplicas un tratamiento térmico, pero te deja la carne con una apariencia en la que ha perdido el color, o sea, ustedes saben que la carne de pollo cruda tiene un color característico, que cuando ya está cocida, el color cambia. Entonces las personas desde un inicio sí pueden distinguir una carne que parece estar cocida o que se ve como más blanca o más pálida que una carne como con ese tono un poco más como amarillo, naranja, de la carne cruda. Entonces este podría ser un factor de calidad que podría hacer a los consumidores dudar. Entonces, por eso no se pueden aplicar tratamientos tan severos, porque la carne va a quedar cocida o con apariencia de cocida y no... También no hay que descuidar la calidad por los tratamientos antimicrobianos. Llegamos luego a la etapa de desplumado. El desplumado hoy por hoy se realiza de manera mecánica con unas máquinas que tienen dedos de goma. Después de esta etapa, fíjense que el número de bacterias mesófilas aeróbias siempre suele incrementarse, y esto es porque el ambiente en el que se hace esta operación sí es un ambiente de una carga microbiana muy alta, porque sí, las plumas ya van a venir con cierta carga, pero se van a acumular, se pueden acumular en los equipos, se puede incrementar la cantidad de materia orgánica, el movimiento mismo va a estar haciendo que se liberen partículas al aire, entonces sí son procesos donde la carga microbiana va a ser un poco más alta. Las altas cifras de BMAs y estafilococos podrían sugerir un inadecuado proceso de desplumado. En esta, este es otro factor muy importante que hay que estudiar, que es los dedos de goma con los cuales se hace el proceso del desplumado, suelen desgastarse. Entonces, cuando ya están muy desgastados, la superficie es quebradiza, irregular, ya está como rota, los microorganismos luego se pueden acumular ahí y los procedimientos de limpieza ya no van a ser eficaces. Entonces, tenemos aquí un estudio donde tenemos 3 máquinas diferentes de desplumado, de cada una de ellas se eligieron 3 dedos de goma al azar, bueno, no al azar, se eligieron 3 dedos de goma y se procuró que alguno de ellos o que tuvieran diferentes niveles de desgaste. Tenemos desde los que eran nuevos, que no tienen desgaste, un desgaste más ligero, más moderado, uno más sustancial. Entonces, aquí tenemos la cantidad en la superficie, o sea, en la parte más superficial del dedo de goma, de microorganismos. TBC representa cuenta total viable, lo que les digo que son las bacterias mesófilas aeróbicas, creo que les dije que tenía como 1000 nombres. Y en este tenemos Staphylococcus aureus. Y luego por acá tenemos lo que es la subsuperficie, que es ya un estudio más de manera más interna en el material del dedo de goma. Y tenemos el mismo recuento, tanto de BMAs como de Staphylococcus aureus. En general se puede mencionar que la carga de BMAs está siempre entre los 5 y los 6 logaritmos, independientemente del nivel de desgaste. La carga microbiana de Staphylococcus aureus estará entre los 3 y los 5 logaritmos, y podemos decir que los mayores niveles se observaron entre los que tenían mayor desgaste, aunque no es una diferencia demasiado grande, porque algunos con poco desgaste también tuvieron altas cifras. Podemos notar que una situación parecida puede llegar a ocurrir en la subsuperficie en cuanto a la cantidad de logaritmos. Nada más vemos que, por ejemplo, el que más llama la atención es este, que tiene el daño más moderado, que fue el que dio los mayores niveles en todo. Aquí, claro, esto exhorta a las empresas a que si estamos viendo que el nivel más grande de todo se correlaciona con el nivel más grande de desgaste, pues sí sea muy importante tener un programa para estar reemplazando estos dedos de goma cuando el desgaste ya es bastante notorio.
Sí, no, no cuando el desgaste es un poco más, digamos, ligero, pues. O sea, ya cuando es un desgaste muy notorio, muy sustancial, pues ahí sí convendría ya tener nuestros programas para irlo cambiando por estudios como estos, que aunque no es una diferencia muy abismal, pues sí hay una correlación. Después llegamos a la etapa de evisceración. La evisceración es cuando vamos a retirar todo el paquete intestinal de los pollos. Fíjense que muchas máquinas de desplumado y eviscerado lo pueden hacer, si no al mismo tiempo, como que si es un solo aparato que hace las dos cosas, o pueden ser por separado. Pueden transferirse microorganismos entre las mismas canales a través de los trabajadores, los inspectores, el equipo, pues porque cuando la máquina de eviscerado está sacando el paquete intestinal, vamos a tener todo ese asunto de que están las vísceras, pueden romperse y van a estar contaminando a los equipos. Los trabajadores, si tienen contacto con ellos y luego con la carne, pueden contaminar la parte muscular. Es muy importante por eso definir y capacitar sobre cuál es la técnica correcta de evisceración, sobre todo si estuviéramos hablando de una empresa más pequeña que todavía lo llegara a hacer de manera manual. Si el proceso es mecánico, es muy importante el mantenimiento y la higienización constante de los equipos. Acá tenemos unas tablas que nos hablan de varias etapas durante el proceso. Sobre todo, ahorita nos vamos a enfocar en la parte de la evisceración, cuando pues, nada más vemos que en cuanto a bacterias mesófilas, aerobias y coliformes, pues propiamente la carne no va a tener una reducción. Es decir, después del desplumado y luego llegamos a la etapa de evisceración, pues mantendrá una carga microbiana similar siempre y cuando se mantengan correctas las condiciones. De no hacerse así, entonces la carga microbiana se va a incrementar. Vean que lo normal más o menos que se están manejando de coliformes y de BMAs, bueno, de BMAs son 5 logaritmos y de coliformes más o menos son 4. Entonces, esto puede servir como un referente a cuál sería la carga que se espera de estos procesos. Si yo de pronto estoy haciendo mis recuentos y veo que tengo una carga microbiana de 8 o 9 logaritmos, podría yo estar sospechando que no está bien mi proceso de eviscerado, que sí es algo que a veces pasa. Después de que ya se retiraron las vísceras, sigue la etapa de lavado. Aquí se utiliza la aspersión de agua y se gasta bastante. Más o menos es 1.5 litros por canal, o 2.5 por cada 2.5 kilogramos de peso. El lavado es una etapa, ay, perdón. El lavado es una etapa que sí puede llegar a reducir la carga microbiana, uno, cuando se aplica de manera correcta y sobre todo cuando se adiciona un antimicrobiano. Entonces, puede llegar a reducir las cifras de patógenos como salmonela o algunos indicadores como las BMA, las enterobacterias, los coliformes, las cifras de pseudomonas te pueden llegar a incrementar en esta etapa porque el agua puede ser un vehículo de pseudomonas cuando no está tratada correctamente o almacenada correctamente. Entonces, aquí tenemos, en este primero, por ejemplo, están analizándose la cantidad de enterobacterias que hay en la piel de las canales cuando se aplica una evisceración y luego un asperjado. Entonces, esto es la cantidad de enterobacterias después del desplumado y luego después de la evisceración. Vamos a tomar esto como la carga microbiana normal después de la evisceración. Aquí estamos hablando que es un proceso que se hace al mismo tiempo, ¿sí? De desprayado durante la evisceración. Entonces, esta es la carga microbiana después. Mate, 3, 4 logaritmos es similar al anterior. Y luego, ¿cómo se puede reducir? Pero esto es en enterobacterias, ¿eh? Y luego, ¿cómo se puede reducir la incidencia de salmonela a través de esto en función del eviscerado, del esprayado? Acá tenemos dos estudios. Esto que está aquí representa el número de muestras positivas y esto que está entre paréntesis es el porcentaje del, supongo que el número de positivas de las que se analizaron y qué porcentaje de positividad representa eso. Cuando no se aplicó ningún esprayado, es decir, cuando no se aplicó ningún lavado de la canal después de desplumar y de eviscerar, de aquí está, después de la evisceración, sin esprayados, en el primer estudio la positividad fue del 71%
Y en el segundo estudio, la positividad fue 100%. Por otro lado, cuando se empezaron a aplicar los explayados bajo las mismas condiciones de cada estudio, desde 53 positivos bajó hasta 18, es decir, del 71% de positividad bajó hasta el 33. Y en el caso del segundo estudio, de un 100% de positividad bajó estadísticamente a un aproximadamente 50% de positivos. Entonces, bueno, ahí se ve que hay una, cuando se aplica un sprayado, se puede reducir la carga de algunos patógenos. Se lo digo sobre todo si emplea algún antimicrobiano. ¿Cuáles se pueden utilizar? Normalmente ácidos orgánicos, no tanto para la vida de anaquel, que luego vamos a ver también la importancia en la carne de res, pero en los ácidos orgánicos se ha visto que sí pueden reducir o apoyar en la reducción de la carga microbiana, y también algunos compuestos clorados aptos para su uso en alimentos, ¿verdad? Pueden reducir, llegar a reducir la carga microbiana. De ahí llegamos a la etapa del enfriado. Su objetivo es obviamente disminuir la temperatura para prevenir la proliferación de microorganismos, tanto patógenos como deterioradores. Y aquí algunos patógenos no van a ser así como tan importantes, porque, o sea, esta etapa contra esos patógenos. Por ejemplo, E. coli 157/H7, Salmonella o ¿cómo se llama? Campylobacter. Tienen dosis infecciosas bajas, entonces, aunque hay una pequeña cantidad y no se multipliquen, sí siguen representando un riesgo. Pero, por ejemplo, para otros patógenos como Listeria monocytogenes, esta etapa es muy importante, porque Listeria monocytogenes, aunque su dosis infecciosa no es altísima, si es de varios miles, entonces, pues sí, esta etapa se vuelve muy crítica. El enfriado se puede hacer con aire frío, aspersión de agua fría o inmersión en tanques con agua fría. Es como lo que se hace más comúnmente en la industria. Desde ahorita, si ustedes estuvieran trabajando en una empresa donde se va a procesar pollo, o tuvieran una empresa para procesar pollo y tienen que elegir una de estas tres opciones, la que descartan de inmediato, ya uno diría, ay, no, pues si puedo no hacerlo, si puedo invertir en otra cosa, pues la inmersión en tanques con agua fría, ¿verdad? Recuerden, siempre la inmersión es más complicado por la acumulación de suciedad y gasta mucha agua también. Y podríamos preferir el aire frío, aunque eso podría resecar un poco la piel, y también la aspersión de agua fría, y si lleva un antimicrobiano, mejor. Acá tenemos, también es que se ha determinado cuál sería la temperatura del pollo, de las canales de pollo durante el procesamiento, cuando se enfrían con aire y cuando se enfrían por inmersión. Más o menos la temperatura va a pasar después del esprayado, en ambos casos va a pasar de unos 26 grados a terminar entre 12 y 0 grados centígrados. Acá tenemos que va a pasar desde los 29 grados 30 hasta desde los 10 hasta los, sí, como desde los 10 hasta como los 7.3. Entonces se fijan, el aire frío incluso fue mejor para reducir la temperatura que el enfriamiento por inmersión. Así que desde el punto de vista de procesamiento, depende de a qué temperatura haya necesidad de bajarlo, podría funcionar mejor el aire frío. Descartamos un poco la inmersión y también por el punto de vista de microbiología y de inocuidad, conviene reducirlo. Acá tenemos, por ejemplo, este ya también es un artículo de revisión, busca, conjunta varios estudios diferentes. Pero lo que hace es qué le hace el enfriado a Salmonella y Campylobacter durante este procesamiento. Aquí tenemos Salmonella por inmersión. Fíjense que aquí está por inmersión. Entonces, lo que acá tenemos es porcentaje de prevalencia. ¿Cuánto de las muestras que se analizaron, cuántas nos dieron positivo? Fíjense que antes del enfriado, en el primer estudio de 4%, pasaron a 11%. De 48% pasaron a 72%. Ya más en el tercer estudio fue donde se mantuvo un poco de 43 a 46%. Pero en los primeros dos estudios simplemente se hizo la inmersión en agua fría, y en el tercer estudio el agua fría tenía 25 partes por millón de cloro. ¿Qué podemos mencionar aquí? Cuando enfriamos las canales por inmersión, el riesgo de que se incremente la positividad para patógenos se incrementa. No se reduce, pero se mantiene la cantidad si tenemos cloro, que es algo que a veces no entendemos. Cuando nosotros aplicamos soluciones cloradas,
A veces pensamos que vamos a destruir los microorganismos que ya vengan en el producto, y eso es inalcanzable, porque el cloro, las moléculas de cloro deberían tener contacto con los microorganismos que ya están en la carne, y en algunas zonas el cloro no va a penetrar. Así que definitivamente no sirve para destruir a los microorganismos de la carne, pero sí sirve para que los microorganismos que caen en el agua, donde está el desinfectante, se mueran ahí y ya no contamines más canales. Entonces, por ejemplo, entre estos dos estudios que se parecen un poco más, de 48 se pasa a 72% de positivos cuando no hay antimicrobiano, mientras que de 43 se mantiene a 46, pues es muy similar cuando hay antimicrobiano, pero en ningún caso va a haber una reducción. Esto es por inmersión. Ahora veamos lo que ocurre cuando se hace a través de aire que tenga, se hace aire, creo que aire, sí, agua clorada. No, pero, ya. Acá tenemos, por ejemplo, también, esto sigue siendo por inmersión de agua clorada, y miren, aquí también se mantuvieron los niveles. Ay, no sé por qué esto lo encerré en el rojo, debía encerrarlo en el verde. Este cuadro verde debería estar hasta arriba. Entonces, es donde vamos viendo que se mantiene la cantidad cuando se hace con agua que tenga cloro, o cuando se hace a través de aire, pues 70-60, estadísticamente podría ser similar, o de 52 hasta 13, que bueno, este fue lo que encontraron en este estudio, aunque no estamos seguros de que sea una reducción, es nada más un estudio el que asegura esto, pero bueno, a lo que vamos es, podemos demostrar con esta investigación que la inmersión cuando no tiene antimicrobiano es una práctica de más riesgo. Una situación se observa un poco similar, digamos, a Campylobacter, aunque Campylobacter no es muy buena sobreviviendo en el ambiente, porque una cantidad de oxígeno alta tiene efectos sobre de ella. Sin embargo, pues bueno, más o menos se observan fenómenos parecidos donde la contaminación se llega a mantener. Difícilmente les digo, se ve incrementar. Con Campylobacter no funciona exactamente así, pero bueno, no, los tratamientos no reducen la carga de este patógeno. Ahora, ya que llegamos al empaque final, ya sea entero o en piezas, ya las principales fuentes de microorganismos van a ser el equipo, las superficies y los utensilios, y propiamente los trabajadores. Con respecto a los patógenos, los más importantes, no vamos a profundizar mucho aquí porque ustedes luego llevan una clase que se llama Inocuidad. Ahí se ve la microbiología de cada uno de los patógenos, pero bueno, los datos más importantes sí habrá que mencionarlos. Y en cuanto a Salmonella, la principal fuente pues son los animales previos al proceso. Ya consideramos que el pollo cuando llega ya tiene Salmonella. Se puede dispersar entre las canales y o sea, un porcentaje de todos los que lleguen van a tener Salmonella y se va a dispersar a través de los equipos, instrumentos y trabajadores. Podemos reducir ese riesgo, pero no existen etapas que al 100% eliminen Salmonella. Esto quiere decir que en el producto final, la carne cruda de pollo se va a considerar que un porcentaje de toda esa carne tiene salmonela y no se puede evitar con la tecnología que tenemos hoy por hoy y la que se aplica, la que está difundida, no se puede demostrar que se eliminen. Ay, nada más dejen ver si en el chat no hay nada. ¿Te preguntas? No, nada, todo bien. Entonces, es muy importante aquí evitar la contaminación cruzada. Ya dijimos durante los lavados, a través del agua y la desinfección de equipos y utensilios. Ha habido brotes y casos relacionados casi siempre a cocción insuficiente, eso ya le toca a los restaurantes o a las cocinas, o contaminación cruzada también a los restaurantes. ¿Por qué? Cuando llega el pollo crudo a mi casa, yo considero siempre, deben considerar siempre, que el pollo crudo tiene salmonela y tiene campylobacter, porque ningún proveedor les garantiza que no lo va a tener. Quizá el campylobacter sea más fácil de controlar con atmósferas modificadas, pero salmonela, bueno, más fácil pero más caro. Pero salmonela, definitivamente no hay quien te garantice que no hay salmonela, ¿ok? Entonces, tú siempre que te llegue el pollo a tu casa, consideras que tiene salmonela sí o sí. Entonces, cuando ya llega el pollo crudo y tú lo metes a tu congelador se va a contaminar con salmonela en las superficies de contacto y a veces por la recirculación del aire. Luego, tú lo sacas y lo pones en una mesa y tu mesa ya tiene salmonela. Si lo lavas, que es una práctica pésima, ahora tu fregadero, tus trastes que estén cerca y que los hayas salpicado tienen salmonela. Entonces, este tipo de contaminación cruzada es muy común en cuanto a la carne de pollo. Lo ideal es que tú ya tengas tu olla con agua hirviendo, lista. Tú llegas, abres el pollo que ya te llegó a tu casa, ya lo compraste, lo pones dentro de la olla de agua hirviendo y luego todo lo llevas a la basura y luego procedes a lavarte las manos.
con jabón, obviamente. Esa es la mejor práctica en cuanto a ya la preparación del pollo. Sería como la práctica ideal. Si necesitas congelarlo, lo quieres mantener congelado, entonces hay que designar espacios dentro de tu congelador que sean exclusivos para la carne cruda. En el congelador, entonces deberás evitar colocar alimentos que se consuman directo. Congelador tiene dos charolas. En la charola de arriba puede ir todo lo que se consume directo y en la de abajo podrían ir los crudos y siempre embolsados. O sea, una bolsa extra a la que te dan en la carnicería. Y también, sobre todo en los pollos, en la carne de pollo se ha observado a lo largo de la historia una mayor cantidad de cepas resistentes a antibióticos. Existen las cepas multiresistentes, que son las que frecuentemente se han asociado. Acá tenemos estudios donde nada más se hace la prevalencia de salmonela en canales de pollo en diferentes países y vemos, bueno, que la prevalencia suele ser, vamos a buscar aquí como ¿cuál sería la prevalencia más baja? ¿En qué parte, digamos, será esta? A lo mejor 12%. Ahí es con respecto al tiempo, además. Vamos a irnos al más actualizado. El porcentaje más bajo, si al parecer es como pavo o qué. Es como en pavo a lo mejor, pero ya hablando de pollo, pues es 24% en defensa de pollo, hasta un 50%. Entonces, bueno, si fijan, miren, pero ninguno, ninguno, ninguno es cero. O sea, no podemos considerar que la carne de ave está libre del patógeno. Miren, más o menos algo así similar se ha estudiado ya en otros países, como en China, y lo mismo. Se hacen estudios en diferentes regiones y miren, nunca se logra que el porcentaje sea cero. La carne de pollo siempre va a contener salmonela, ahí tenemos estudios, incluso. Se ha demostrado alguna variación en los meses más calurosos, tiene que ver con eso y las condiciones de almacenamiento. Y algo que es grave, digamos, es también la recuperación de cepas que son multiresistentes a antibióticos a partir de la carne de pollo. Independientemente de la etapa del proceso, pero miren, todos los serotipos que se han encontrado resistentes a varios antibióticos. Aquí habrá que profundizar en el artículo para saber exactamente a cuáles, pero bueno, también ahí se ha demostrado. En cuanto a, por ejemplo, los estudios, esta es una tabla del libro del doctor Fernández Escardín. En Campylobacter, por ejemplo, desde 1981 se sabe, miren aquí, dentro de todos los animales se estudió la prevalencia de Campylobacter y en las aves la prevalencia es del 100%. O sea, todas las aves tienen Campylobacter, desde 1981 se conoce. El pollo y otras aves de corral causan la mayoría de las campylobacteriosis, que se llama la infección. Fíjense, en heces de pollo, la cuenta puede ser de 10 logaritmos por gramo, o sea, pura popó, la popó de pollo es casi puro Campylobacter. Y principalmente se va a aislar de las secciones intestinales y de la cloaca. ¿Verdad que le digo Campylobacter? Puede llegar a sufrir mucho estrés, incluso inhibirse con el oxígeno atmosférico. Entonces se va a guardar siempre en zonas donde esté aislado del oxígeno. Los mejores lugares van a ser abajo de las alitas y en la cloaca. Esos son los sitios donde más se almacena Campylobacter. Ya si tú lavas el pollo, pues ya lo contaminas toda la carne y puedes contaminar otras superficies. De ahí se puede salir y dura menos tiempo en el ambiente, pero sí existe la contaminación cruzada. Campylobacter no se multiplica en refrigeración, la dosis infectante no se conoce, aunque se considera que podría ser baja. Tiene una sobrevivencia precaria en el ambiente, no resiste tratamientos térmicos, así que el asunto es la contaminación cruzada, igual con salmonela. Se puede inactivar por desecación, así que no sobrevive mucho tiempo en el ambiente, a menos de que haya mucha humedad, y también es inactivada por el cloro. Por eso es muy importante. En Campylobacter hay varias medidas de control que se pueden tomar, pero no vamos a preocuparnos por el desarrollo porque no se multiplica en el ambiente. Entonces, lo que debemos tratar es evitar la contaminación cruzada o evitar, perdón, inactivar en el alimento, destruirla ya directamente ahí. Otros patógenos como Staphylococcus aureus, pues los pollos vivos pueden tenerlos. No es un problema muy importante en pollo ese aureus porque para este patógeno lo que debe ocurrir es que se contamina y se deben dar las condiciones para que se multiplique y forme la toxina. Entonces, en pollo crudo como tal, no. Sí, en productos con pollo cocido, pero no viene este Staphylococcus aureus del pollo desde la granja.
sino que ya se procesó y todo, tú en tu casa o en un restaurante fue cocinado, ya se murieron todos los microbios que vienen ahí. Y si luego el pollo es desmenuzado con la piel directamente, nuestra piel es el reservorio de Staphylococcus aureus. Ahí es donde se contamina. Y si se pone, por ejemplo, es una ensalada de pollo y se pone una barra de ensaladas, se le da el tiempo para que ese aureus se multiplique y forme la toxina, además de estar a temperatura ambiente, otro factor adicional. Y es así como la carne de pollo se ha relacionado con estos brotes. Tiene más que ver con las condiciones de almacenamiento y de cómo se sirve que con el procesamiento directamente. Listeria monocitógenes es un patógeno que es ambiental, así que prácticamente cualquier alimento podría llegar a ser candidato si es que no se le da un tratamiento cuando ya está en un empaque. Entonces, la listeriosis está relacionado. El control se puede dar a través de atmósferas modificadas para que no se multiplique, claro. Y los casos que se han dado y los brotes que se han provocado han sido por contaminación cruzada o cocción insuficiente. Y bueno, acá tenemos más estudios de diferentes indicadores, pero acá sobre todo abajo tenemos ya otros patógenos y diferentes tipos de procesamientos. Cada una de estas letras representa un procesamiento diferente. Ah, esta tabla se las pongo porque son estudios donde se validan los procesos. Ellos conocen seis maneras de procesar los pollos en cuanto a su cantidad de enjuagues, por ejemplo, ese es lo que está estudiado aquí. ¿Y cómo van ellos a evaluar cuál es el mejor? Pues lo que hacen es, en esta primera parte, en esta tabla, es aquí un recuento de indicadores que ellos eligieron, bacterias mesófilas aerobias, coliformes y E. coli, y tienen muestras control a las que no se les dio ningún tratamiento contra las muestras que sí fueron tratadas. Y ya se someten a cada uno de estos tratamientos y se obtienen estos valores promedio de estos que están aquí, representan la cantidad de unidades formadoras de logaritmo de unidades formadoras de colonias por mililitro. Ah, ya, este es el enjuague de la canal. Este es el tipo de muestreo. Son seis procesos diferentes y del enjuague de la canal se saca, esta es la cantidad por mililitro del enjuague de la canal, que es una técnica de análisis. Se pone la canal en una bolsa, se le agrega un líquido de enjuague, o sea, el pollo, pues. Se le agrega un líquido de enjuague, se masajea, se saca 1 mililitro y ahí se cuenta la cantidad de cada uno de estos indicadores para cada uno de los procesos. Entonces, así es como se validan. Es decir, cuando tú tienes una diferencia significativa o que son iguales estadísticamente, y tú puedes decir si hay o no existe, si existe o no existe una reducción en cuanto a indicadores y en cuanto a patógenos. Y ahí tú puedes tomar una decisión. Por ejemplo, en cuanto a Salmonella, Listeria monocitógenes, sí hay una diferencia en la reducción, o sea, de cuando no se trató y cuando se trató con el proceso C, pasó de 77% de positivos a 48% para Salmonella y de 76 a 29. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Más o menos algo así, aunque aquí está como en cantidad. Más o menos medio logaritmo para BMAs, medio logaritmo para coliformes, medio logaritmo para E. coli. También fue significativo. O sea, una reducción. Recuerden que significativo y suficiente no es lo mismo. Significativo quiere decir que todas las veces que lo repitas vas a obtener un resultado similar. Por eso puedes confiar en esa afirmación, porque es una afirmación cierta, estadísticamente, o que siempre va a pasar. Tú puedes tener una medida de control que reduzca medio logaritmo y que eso sea estadísticamente significativo. O sea, que siempre que lo apliques igual, la reducción esperada es de medio logaritmo y hay una confianza estadística en eso. Eso es una cosa. Otra cosa es que sea suficiente. Si yo quiero reducir 5 logaritmos, pues por muy estadístico que sí, pues estadísticamente reduce medio logaritmo nada más, no me sirve. Pero bueno, en este caso, el proceso que mostró reducción de indicadores y de patógenos, nada más para Salmonella y para Listeria, no para Campylobacter, fue el proceso C. ¿Sí? El proceso E demostró una reducción para Salmonella y para Campylobacter, pero no para Listeria, aunque fíjense, esta parte del estudio estuvo. ¿Qué es lo malo? Aquí lo que pasó es que no había Listeria en el control y pues no hubo Listeria en el de muestra. Esto es lo malo cuando uno trabaja con indicadores. ¿Se acuerdan por ahí que yo les decía que cuando hablábamos de los indicadores de proceso, era que debíamos seleccionar un buen indicador, como lo que estamos viendo acá arriba,
que estuviera en suficiente cantidad, porque cuando hacemos los estudios de validación con patógenos, lo que puede pasar es que yo diga, ah, voy a analizar cuántas salmonelas o cuántas listerias había antes y cuántas después, o si era positivo. Pero puede pasar que en las de antes del tratamiento no tuvieras, después pues no vas a tener y no estás seguro de la reducción. Pero bueno, al menos con los otros dos patógenos sí hubo. Esos son estudios de validación, son bastante robustos, bastante grandes. La cantidad de muestras, por ejemplo, 112 muestras de los controles y 96 muestras del tratado. O sea, vaya, se obtienen con una serie de observaciones grande. No es correcto luego querer hacer una validación con una muestra antes y una muestra después y ya. Debe haber todo un desarrollo estadístico. Clostridium perfringens es otro patógeno que viene de la materia fecal y del suelo. Es un esporulado, puede llegar a ser ambiental y, o más bien, puede estar en el ambiente. Se ha reportado desarrollo lento, pero que puede darse en la superficie de la carne de pollo y las temperaturas bajas de almacenamiento controlan a este patógeno. Clostridium botulinum también se ha relacionado siempre y cuando sea un ambiente anaerobio. Hablando del deterioro propiamente, los factores más importantes que echan a perder la carne del pollo son la temperatura, el número y tipo de bacterias. Mientras más carga tenga, menos vida de anaquel. Esto también es una regla para cuidar la higiene. La higiene previene la contaminación por patógenos y al mismo tiempo prolonga la vida de anaquel, porque a menor carga microbiana, mayor es la vida de anaquel, porque los microorganismos se tardan más en provocar un cambio visible o sensorial. El pH de la carne y la materia, el material y el modo en el que esté empacado. En cuanto a la temperatura de almacenamientos, cuando se almacena de menos 2 a 5 grados, Pseudomonas, que es un psicrótrofo, va a ser el principal deteriorador. Y en cuanto a bacterias, y en cuanto a levaduras, tenemos las que están allí abajo, Yarrua, lipolítica, Cándida, Ceylanoides, como los principales deterioradores en refrigeración, porque son psicrótrofos. Este estudio viejito, pero bonito. Tiene diferentes tipos de pseudomonas, los rangos en los que crece y la temperatura óptima. ¿Se fijan? Todas estas van desde los cero, o sea, pueden crecer desde los 0 hasta los 30 grados, 32, 33. La óptima estará por ahí entre los 25 y 28 grados prácticamente para todos estos deterioradores, pero todavía pueden crecer desde los 0 hasta los 5 grados. Como casi todos ellos crecen a esta temperatura, pues la refrigeración, si bien no retrasa porque no es su óptima, eventualmente pues igual se van a poder multiplicar. Cuanto al número y tipo de microorganismos, los psicrótrofos van a ser el deteriorador más importante y la manera de controlarlos va a ser el lavado y la desinfección de superficies, por lo que expliqué antes. Los signos de deterioro, como los malos olores, se suelen detectar cuando ya se ha alcanzado entre 7 y 8 logaritmos por centímetro cuadrado de la superficie de la carne. Ahí tenemos diferentes. Esta tabla está bonita porque nos menciona diferentes microorganismos. La tabla habla de sustratos, o sea, componentes que tiene la carne de pollo que sirven de alimento para los microorganismos bajo condiciones aerobias, bajo condiciones anaerobias y los productos metabólicos que se generan de este procesamiento de las condiciones aerobias y de las condiciones anaerobias. Dentro de los más importantes que podemos mencionar son varios ácidos, lo cual ya nos habla del metabolismo principalmente del carbono, que van a cambiar obviamente las características sensoriales de la carne, y algunas sustancias que provocan mal olor, como por ejemplo el ácido sulfídrico, que es el olor característico como a alcantarilla, como a podrido, que podemos detectar, igual algunas aminas. En el pH, el caso del músculo, les decía que es un. Tiene un pH entre 5.7 y 5.9 y la pierna es un poquito más alcalina. Mientras más cercano esté a la neutralidad, suele deteriorarse pronto. Acidificar es una medida de control. En este caso, pues algunas partes del músculo, como la pechuga, que pueden llegar a ser un poquito más ácidas, se van a deteriorar al último o son menos susceptibles del deterioro. Acinetobacter y Shewanella putrefaciens son unos organismos que se multiplican con facilidad en las piernas de pollo, así que ahí podemos localizar a esos deterioradores. Y dijimos que también es importante el material y el tipo de empaque. Si tenemos films permeables al oxígeno, los principales deterioradores van a ser aerobios como Pseudomonas, Shewanella, Acinetobacter, Moraxella o anaerobios facultativos. Si tenemos films impermeables al oxígeno, se evita el desarrollo de Pseudomonas, pero los principales deterioradores en un ambiente sin oxígeno van a ser los lactobacilos, Leuconostoc, Aeromonas y Shewanella.
que también es de los de atmósferas aeróbicas. Cuando se tienen atmósferas modificadas, combinadas, suelen ser las más efectivas. Por ejemplo, estas bandejas que tienen una película impermeable al oxígeno, que por dentro se les hace vacío y luego se les agrega 20% de dióxido de carbono más el resto de oxígeno. Esta concentración tan alta de oxígeno inhibe algunos patógenos como Campylobacter. Sin embargo, esta tecnología es más costosa. Así que a la hora de estar en el súper, tú tienes la charolita así de, no sé, de Walmart, la charolita X, que trae 4 piernas de pollo con la bandeja esa desechable normal y el plástico de cocina cualquiera, y eso te cuesta $30, contra vas a ver estas otras cuatro piernas de pollo con un empaque modificado, atmósfera modificada y demás, y está en $60, $70, el precio podría llegar a ser no competitivo, pero tiene el beneficio de este beneficio del que estamos hablando. Dejen ver si no hay más preguntas hasta aquí. Ah, voy bien de tiempo. Por otro lado, y ya está esta parte, ya nos quedan poquitas diapositivas, eso está un poquito más cortito. Ay. Por este lado tenemos lo que serían los huevos y los productos, que al final pues termina siendo parte de lo que nos proporcionan las aves. El huevo como tal, fíjense que tiene ciertas particularidades, porque podríamos decir que es un producto virtualmente estéril, o sea, bajo condiciones ordinarias, no tiene microorganismos de manera interna. Al mismo tiempo, tiene elevado contenidos de nutrientes muy sencillos, que son muy fáciles de digerir, y tiene colesterol, que es precursor de la molécula, la estructura del colesterol, es precursor de un montón de sustancias. Entonces, vaya, nutritivamente es muy adecuado. Es económico, o cuando hice esta presentación era, ya últimamente está muy caro, pero en general, pues, sigue siendo los productos más económicos. Y tiene, fíjense, muchas aplicaciones. No nada más se consume como huevo, así tal cual, como un huevo. Hay personas que lo consumen crudo, lo cual no es recomendable desde el punto de vista nutricional, porque no se absorbe de la misma manera. Este es de los productos que cuando está cocido, se absorbe mejor que cuando está crudo y se aprovecha más en el cuerpo. Pero además, pues el riesgo, ¿verdad? Que te vamos a hablar. Entonces, el huevo crudo, pues, pero se consume desde crudo, cocido, intermediamente cocido, bien cocido, se utiliza en panadería, se utiliza para hacer mayonesa, se utiliza para hacer algunos aderezos, algunas bebidas incluso llevan huevo, en fin. O sea, hay una diversidad. Y también tiene mucha capacidad de autoconservación a través de las barreras físicas que tiene. Entonces, estas barreras físicas lo que hacen es que evitan que los microorganismos desde hacia el exterior penetren al huevo. Esa es la composición de un huevo, lo podemos ver cómo se encuentra aquí. En este esquema notamos la estructura de la yema y el embrión. Estaría directamente acá. Tenemos la porción de la clara y tenemos estas proteínas de aquí que se llaman chalazas. Las chalazas lo que hacen es mantener el embrión fijo en la zona interna del huevo. Esta sería la parte más nutritiva que ahorita vamos a hablar. Sí tiene antimicrobianos, ahorita se los menciono, pero digamos que es la parte más nutritiva. La cáscara y sus membranas es lo que previene el ingreso. De afuera hacia adentro, la más externa, que es muy delgada también, se llama cutícula. Luego ya sigue la cáscara. Y por dentro tenemos un sistema de dos membranas. La membrana externa de la cáscara, que está por dentro de la cáscara, pues, pero se llama membrana externa, que está en contacto con ella. Y la membrana interna de la cáscara, estas dos membranas. Todo esto tendría que atravesarlo un microorganismo para poder llegar a la parte nutritiva. Sí pueden algunos. ¿Cómo lo hacen? La cutícula, que es la más externa de todos, es una capa proteica, pero apenas tiene 10 micras de espesor. Cubre los poros del cascarón, porque el cascarón tiene poros, que eso es una parte muy importante. Estos poros comunican con el interior del huevo. Entonces, estos deben estar cubiertos de cierta manera. La cutícula se encarga de eso. Sin embargo, se puede remover muy fácilmente. Un lavado, por ejemplo, ustedes lavan los huevos en su casa y los dejan ahí, ya le removieron la cutícula, ya expusieron los poros y esto hace que el huevo sea más susceptible al deterioro y a que penetren los patógenos. Los huevos no deben ser lavados y se van a almacenar durante mucho tiempo a temperatura ambiente, sobre todo, para no remover la cutícula. Lo que pueden hacer, yo entiendo que es necesario lavar un huevo porque a veces están sucios,
es que los tienen que lavar antes de usarlos. O sea, sacas el huevo o agarras el huevo que te vas a comer o los vas a comer, los lavas en ese, y en ese momento es cuando los cocinas para que no vayan a echarse a perder rápido o no se vayan a internalizar algunos patógenos. Luego llega el cascarón, que es una capa porosa, pero es irregular desde las 6 hasta las 13 micras. Y qué tan permeable es o no, pues guarda relación con el espesor. Las porciones más delgadas pues van a ser más fácil que un microorganismo penetre por ahí, tiene menos que recorrer que las partes más gruesas. Las membranas del cascarón están constituidas de queratina fibrosa que está dispuesta en forma de red, que digamos retiene a los microorganismos. Pero hay bacterias que tienen sustancias que destruyen colágeno. Entonces puede ocurrir que estas bacterias utilicen esas enzimas para degradar estas membranas de queratina. Y luego llegamos a la clara. La clara tiene factores que dificultan el tránsito de los microorganismos, porque por un lado es viscosa, no es la parte más nutritiva del huevo, no es la que tiene mayor cantidad de componentes que se aprovechan al menos por los microorganismos. Entonces, la viscosidad, la escasez de nutrientes de fácil digestión, el pH relativamente elevado, tiene un pH de 9, y las sustancias como la lisozima y la conalbúmina tienen efecto antimicrobiano. La lisozima destruye las paredes celulares de las bacterias gram, pues obviamente se ven más afectadas las bacterias gram positivas, entonces las gram negativas suelen tener más éxito tratando de afectar un huevo, de internalizarse en un huevo. Y la conalbúmina secuestra el hierro. Y esta situación provoca que si el hierro es cofactor de algunas enzimas, pues estas dejen de funcionar. Acá tenemos una microscopía electrónica de un cascarón de un huevo visto de lado y aquí se puede ver los poros. Acá tenemos la membrana, esto sería la parte interna, sería la parte externa. Aquí tenemos esta membrana, la que está pegada al cascarón por la parte de adentro. Y acá tenemos el poro que comunica hasta esta zona interna. Esta fotografía puede llegar a ser un poco más clara. Es una tomografía axial computarizada de un cascarón de huevo y nótese cómo es desde el exterior hacia el interior, todo el poro está comunicado, que normalmente están cubiertos por la cutícula. En ocasiones puede ocurrir que si los conductos internos de una gallina ya están colonizados por microorganismos, entre los cuales pueden ser patógenos, Salmonella puede hacer esto, pero si llega a colonizar estos conductos, entonces va a ocurrir una contaminación. Fíjense que además existe siempre contaminación con materia fecal, o puede existir porque pues pasa por la zona del ano en el momento de la expulsión, ahí se comparte la cloaca. Entonces, así visto desde adentro, tenemos los ovarios de la gallina, la sección que se llama infundíbulo, luego todo el conducto que lleva hasta el útero o glándula de la cáscara, aquí sería donde se formaría la cáscara, esto. Y termina expulsándose el huevo por la cloaca. Entonces, en esta última sección, pues se va a contaminar, se puede contaminar con materia fecal, pero se ha demostrado que algunos microorganismos pueden colonizar estos conductos. Y se fijan, la cáscara todavía no se ha formado. Si se llegan a contaminar, colonizar los ovarios o estos conductos como el magnum y el istmo, cuando llega el huevo aquí para que se le forme la cáscara, ya está contaminado por dentro. Es decir, ya existe una contaminación interna del huevo. Existen bacterias patógenas huésped circulantes que pueden llegar a la yema, sobre todo la infección por el tránsito en el oviducto sería lo más importante, que todavía no tiene cáscara. Y luego puede ocurrir una contaminación posterior a la postura en cuanto a la higiene de los nidos donde se colocan esponjitas. Además, cuando el huevo sale, la cáscara es un poco más blanda y se endurece en el ambiente, así que esto podría facilitar después de la postura también que algunos patógenos penetraran. Entonces, las etapas serían la contaminación del cascarón, la colonización, el cruzamiento de las membranas y ya por último la infección del contenido. Las fuentes de contaminación más importantes del huevo serían la materia fecal, que es prácticamente inevitable, los ovarios o los oviductos, les digo que Salmonella puede hacer eso. El nido, el polvo, el alimento que se dé, los recipientes donde se recolectan los huevos, los trabajadores y algunos tipos de fauna nociva. Más o menos la carga microbiana de los microorganismos que se pueden encontrar ahí serían estos que están enlistados y la concentración varía desde la carga microbiana varía desde los 2 hasta los 7 logaritmos. El huevo
además de que pudieran penetrar algunos patógenos, también lo pueden hacer algunos deterioradores. Digamos que al momento de la postura es virtualmente estéril y la penetración de los microorganismos pues, puede darse por fractura del cascarón o a través de los poros. Se han fijado que los huevos locos, ya los ven ustedes rotitos, ya los abren y ya están como por dentro negros o así, ya los tienes que tirar, o verdes, rojos. Entonces, pues es por eso, porque los deterioradores han penetrado a través de rupturas de la cáscara. El deterioro solamente va a progresar cuando los microorganismos han alcanzado la yema, que es la porción más nutritiva. Algunos tipos de deterioro del huevo está por parte de Proteus y Aeromonas liquefaciens, lo que se llama pudrición o putrefacción negra. Por parte de Serratia marcensis, le da un color rojo, pero no tiene malos olores. Pseudomonas maltófila causa la putrefacción verde. Y Pseudomonas fluorescens causa la putrefacción rosa del huevo. Y bueno, por parte del contenido teórico, esto sería lo que tenemos para el día de hoy. Se van a llevar como actividad, como en todos los... Entonces, ahorita respondo a las preguntas, ya las di. Como parte de la actividad, les voy a dejar en Classroom el video del proceso de cómo se obtiene la... sobre carne de pollo, desde que se tienen los pollitos hasta que ya se hace el proceso. Es un video como de 30 minutos. Hay que verlo, hay que hacer un diagrama de flujo y, como lo han hecho antes, identificar dónde están las fuentes de contaminación y dónde están las medidas de control. Eso como ya lo han hecho. Eso por un lado. Y por otro lado, se llevan de tarea investigar cuáles son las condiciones. Pueden buscar videos en YouTube, hay un montón de pasteurización del huevo. ¿Qué es el huevo pasteurizado y cómo se obtiene? ¿Ok? Nos pregunta, tres preguntas de Rodrigo Abraham Barajas Morales. Generalmente los huevos de marca vienen limpios y, por ejemplo, en el supermercado generalmente los encontramos a temperatura ambiente. Nada más que las condiciones en las cuales están no es igual en un supermercado, que están en la carterita y que esa carterita ha cumplido con ciertos requisitos para poderla utilizar, se maneja como un producto diferente. O a veces se pueden utilizar productos en polvos sintéticos para como cubrir el huevo y darle como la protección que le daría la cutícula. Ahí sí depende de cada proveedor. ¿Qué tipo de proceso de limpieza le dan para no eliminar la cutícula? No, es que como es medio grieta, cualquier procedimiento va a eliminar la cutícula. Se puede, les digo, reponer después o mantener condiciones de no contaminación, como ponerlo en carteras, pero esas carteras no pueden estar expuestas al medio ambiente. Tienen que estar cerradas, ya sea con plástico o con contenedores así. ¿Y cómo es el proceso de pasteurización de claras? Ah, ya, eso ya te toca de tarea. Como las que vienen en Tetra Pak, ajá. No se desnaturalizan las claras. Como cuando, fíjense que es que por eso quiero que investiguen lo del huevo, porque está bien padre. Ah, mira qué buena pregunta esa. Al mismo tiempo, yo creo que en cualquier video que vean o cualquier texto que lean, va a estar mencionado esto. La temperatura de cocción del huevo y la temperatura de pasteurización están muy próximas, muy, muy cerquitas. Este es de los procesos que yo he visto y que conozco como más, así como más críticos, en que si se te sube, en muchos procesos, si se te sube la temperatura, tienes un margen de unos 5, 10 grados, a veces hasta 10 grados centígrados, y no va a afectar la calidad. Pero en la pasteurización del huevo es así, es una cantidad pequeñita de temperatura. El límite está así, entre que lo estás pasteurizando y entre que ya lo cociste. Entonces, esto también ha hecho que no es lo mismo hablar de una pasteurización de la leche que hablar de la pasteurización del huevo. Incluso en muchos estudios ya se ha visto que el huevo pasteurizado puede tener salmonela. O sea, el huevo pasteurizado puede tener salmonela. ¿Por qué? Porque en este afán de no llegar a esa temperatura se da un tratamiento, pero puede un poco fluctuar hacia abajo y podría tener patógenos como salmonela. O sea, el huevo pasteurizado sí tiene una menor carga, pero tampoco es garantía. No es igual a hablar de una pasteurización de un jugo, hablar de una pasteurización de un huevo, no es igual de la leche. Por eso, este proceso sí me gustaría que le dieran una leída. Sé que tiene muchas tareas y así, pero yo nunca les pido nada. Entonces, hoy me toca. Entonces, el diagrama, les subo el video y las condiciones para pasteurizar huevos. Sumamente interesante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces, ahí me acabé mi agüita. Pues bueno,
Entonces, para la clase de hoy, pues sería todo. Como siempre, voy a dejar el en vivo unos minutos más. Les encargo que me registren nada más su asistencia, uno, guión y sus iniciales, empezando por su apellido paterno. Y cuando ya hagan eso, por favor, ya se retiran para que yo pueda estar checando cuántas personas todavía están viendo el en vivo y sepa cuándo detener la transmisión. Qué bueno que estuvieron aquí, registren su asistencia y nos vemos en la siguiente clase. El jueves también vamos a tener sesión de clase a través de YouTube, así que los veo el jueves. No. Hoy es miércoles. Ay, con ustedes ya no me tocó. No, pues ya hasta la siguiente semana, entonces hasta el siguiente lunes los estaría viendo. Entonces, que pasen una excelente tarde, registren su asistencia y se van saliendo. Muchas, muchas gracias por estar aquí y que tengan. Voy a dejar de tener esto. Aquí ya está abierto.